¡Anda, ve a tu mamá, hombre! Sí, está bien. Me voy. Vaya, adiós. Al fin. Gracias. Es tarde y no viene esta chamaca, men. Más que mi mujer ya va a venir a la fruta y viene. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Por qué tan temprano? Mira, mi amorcito, ¿cómo me dejaron en la sala de luz? Muy bien, guapa. Pero, ¿y por qué venís tan temprano? Porque ya terminamos. O sea, ya terminó. Uy, ya no, me terminaron. Pero qué rápido, no te hicieron casi nada. No. Sí, o sea, lo que se pudo, mi amor. Lo que se pudo. ¿Y que no ibas a ir a ver a tu mamá? ¿O? Fíjate que por la mañana fui a saludarla nada más y me dio el abrazo y ahí. Porque obviamente le dije de qué iba a pasar con vos. Uy, pero yo te había dicho que a cenar porque pensé que ibas a ir donde tu mamá. Yo quiero hacer otras cosas, pues no tenía en mente que estuvieras aquí conmigo. Pero no sé, si querés me quedo por aquí y hace tus cosas, no hay problema, o sea... No entendés, vea. Es que va, aquí te tengo todos los días. Si te quisiera tener aquí todos los días, te dijera, no vayas donde tu mamá. Ahorita te estoy diciendo que vayas donde tu mamá porque estoy un poco harto. Y quiero un poco de espacio, quiero refrescarme un poco, tomar un poco de agua, porque vos no me das agua, estás siempre aquí encima. ¿Quieres un vaso con agua? Ay, no te hagas la boba, hombre. Ya sabes lo que te estoy diciendo, que vayas donde tu mamá, anda, pasa un rato allá, hombre. Yo estoy un poco asfixiado, vaya, de pasar aquí con vos. O sea que estás aburrido de mí, ¿eso me querés decir? Hasta cierto punto sí, fíjate, hasta cierto punto sí, porque todos los pinches días aquí y me decís después, me estás jodiendo. Ay, no veo a mi mamá, que no sé qué, que cuando hacemos chance y veo a mi mamá. Ahorita te estoy dando chance, anda a ver a tu mamá, hombre. Y me dejas un rato a mí solo, que no ves que quiero pasar aquí. Ah, quiero relajarme, quiero andar chulón. Ah. Pero conmigo puedes hacerlo. Ay, no, Dios mío, entiendo. Bendito. Que me asfixias un rato solo para poder gritar, hacer lo que quiera. Anda, ve a tu mamá, hombre. Sí, está bien. Me voy. Vaya, adiós. Al fin. Gracias. Me voy, pero yo ya no voy a volver porque ya no quiero estar con vos. Así no. No sos la persona que conocí, fíjate. Me decepcioné de vos. Ay, mirá, cara. El día que me haces esto. Ay, hacete la víctima. ¿Y qué día es hoy? Ni sé qué día es hoy. Hijo de puta, que se afirma y duro. Hombre, que le va a venir esa chamaca, el pisto. Lo dejé en el cuarto. ¿Qué pasó? Es que no me vas a entender, ni me vas a creer lo que te voy a contar. Tranquila. Ay, te lo juro, me acaba de pasar algo horrible, horrible. Sí, nunca creí que para mi cumpleaños me iba a pasar esto. Mira, tranquila, vamos, te sentás y relajas y me contás. Si anoche estábamos bien, todavía anoche hasta me estaba diciendo que me amaba y que no podía vivir sin mí. Sí, tranquila, Milena. Te lo juro que de un rato a otro que yo salgo, me voy a arreglar un poco para que él me viera bien. Uh-huh. Y en eso ya lo encontré así, todo raro. Y yo, ¿qué hago? Sí, cariño, tranquila, mira. A lo mejor ha de estar pasando por algo, no sé si el trabajo o algo le está brindando un problema. Porque él no es así con vos, nadie va a resultar así de la nada.
Raúl, buenas. Voy. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Julianita. ¿Y tu mujer? ¿Ya se fue? Ya se fue, estoy solito, así que... Cuidado con la grada. Uy, a vos, ¿por qué te tardaste tanto? Ay, que vieras el tráfico que había, sí. Últimamente. Yo tenía calculado que ibas a venir antes de que se fuera, antes de que viniera aquella. Sí, pero se fue rápido. ¿Cómo hiciste? Pues sí, pero imagínate, te hay aquí y no hay aquí. Sí, bueno, porque es algo celosa. En fin, ¿cómo hiciste para que se fuera tan rápido? Mira, la verdad es que no se iba, bo. Yo va a decir, Miranda, ve a tu mamá, que no sé qué, no se iba. Y me sacó de cuadro un poquito. Y en parte actué el otro poquito, porque yo quería hacer que se fuera y fue algo pesado, bo, con ella. No molestes, pero... Sí, fue algo pesado, bo. Y es su cumpleaños. Sí, es su cumpleaños. Y la eché bien feo, bo. Solo para que vinieras y no te hallara aquí. No, pero ojalá no la hayas regado, si no, le hablas, no, no, ojalá que no. No, ojalá que después todo valga la pena cuando ella se dé cuenta de por qué hice eso. Sí, sí, ojalá que sí. Bueno. Hablando de eso, enséñame el paquetito que me traes. Bueno, esta vuelta me salió difícil, o sea, y está caro eso. Ni idea de dónde se abre esta cosa, ¿no? Qué bonito, vos. Sí, pero sí, así está, vale. Chulo. Uh-huh. Sí, se le ve lo caro. Uh-huh. Mira, me costó... Juepuya, vos. Voy a cancelar unas botellas de champaña que pedí. Bueno, ¿por qué me lo das? Con... Si es tuyo, no me tenés... tengo que dar el dinero. Vaya, no, pero el intercambio, pues, para que se vea. Espérate. Entonces, uh-huh, le voy a agregar los otros 100 que no tenía pensado. Sí, y eso es que te estoy haciendo el favor. Pues sí, no te estoy cobrando la gasolina porque sos mi amigo. Hey, es una fecha importante para mí, me voy a comprometer hoy, su día de cumpleaños. Pero no te voy a traer regalo en la fiesta. Si te lo estoy pagando, no molestes, no, tráeme pero, regalo. Sí. Las botellas de champaña, mira que no voy a poder comprar hoy, me las traes para la boda. No molestes. Ey, está súper chido. Sí, le va sí a encantar. Sí, hasta ganas de llorar me están dando, fíjate, porque sí fui hecho leña con ella. Bueno, me pelé. Bueno, tengo que ir a hacer unas cosas. Yo maltratando esto. Hey, gracias, oíste. Vaya, pues. Salud. Cuídate. Cuídate. Mira, qué chivo está. No me lo esperaba tan bonito. Se va a volver loca aquella cuando lo vea. Aguanta. Juliana, tranquila, calmate. Date la oportunidad de esperar. ¿Vos sabes cuánto lo amo? Yo, ¿cómo voy a esperar? Nunca me había tratado tan mal. Nunca me había dicho que estaba harto de mí. Ya. O sea, yo sé que eso para vos puede doler bastante, pero mira, uno cuando está enojado al calor de las palabras dice muchas cosas. Así que mejor calmate. Mira, si querés, no sé, arreglamos, yo puedo hablar con él, ver qué es lo que pasa. No, que... no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ir a traerme todas mis cosas porque en realidad tranquila, nada, o sea, no podemos hacer nada, él ya se hartó, ya se aburrió de mí, ¿yo no, qué? No, preguntaste cuál era el problema. Ya hablaste con él y le preguntaste. No lo voy a hacer. Yo ya no voy a seguir ahí. Ya no quiero seguir ahí. Ya. Yo voy a ir por mis cosas. No lo hagas así. Voy a hacer eso. Sí. Te veo pronto. Ah, qué mujer tan gracia. Ojalá no se vaya a dar nada. Juliana. Hijo de puta. Ya te me ibas. ¿Qué pasa? Mira, se me olvidó decirte que me vas a hacer otro favorazo. Para la boda, quiero regalarle una cadenita y un dije. Hay un dije especial que le quiero regalar, que es es como un cofrecito y una llavecita. Entonces ya va a andar el cofre y yo voy a andar una cadena con la llave. ¿Entendés? Qué romántico. Ajá, pues sí, a ver.
Y todo copió sí, ahorita ya. Y después me va a aportar todo. Ya sé de cuál me estás hablando. Ajá. Entonces, eso sí que el precio, si no, no sé todavía. Yo ya lo averigüé, más o menos anda algo carito, pero ahí te lo voy a mandar por uh-huh. Y ese sí me lo depositas porque ahorita sí estoy a cero. En vaya, ajá. Vaya, sí te lo deposito. Ajá, ok, vaya. Pero gracias, sí. Y se me salvaste. Ay, gracias. Yo te lo traigo. Chivo, cuídate. Cuídate. Tengo que ser fuerte. Tengo que valorarme como mujer. Me va a costar ser agresivo, pero... ¿Y esto qué significa? Te lees ahí. Disculpame por cómo me comporté ahora. Yo sé que fui un estúpido. Pero necesitaba que te fueras porque te estaba preparando esto. Siéntate, mi amor. ¿Te quieres casar conmigo? Mi amor, ¿es en serio? Sí, mi amor. Por eso estaba así. ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? ¡Claro que sí me quiero casar contigo! ¡Me has hecho la mujer más feliz del mundo! Pruébatelo, mi amor. Los nervios, justo mi amor. La vida, mi amor. Sí, mi amor. ¡Ay, amor!